Con que Nadine Ross. No me hables. Iba a decirte que tienes buen aspecto. ¿No he sido clara? Es ese olor. Lo siento, no es que haya podido disfrutar de agua y jabón últimamente. Dios, de toda la gente a la que... Con que Nadine Ross. No me hables. Iba a decirte que tienes buen aspecto. ¿No he sido clara? ¿Qué es ese olor? Lo siento, no es que haya podido disfrutar de agua y jabón últimamente. Dios, de toda la gente a la que podías haber traído. Me ha salvado el culo más de una vez. ¿Y recuerdas que también intentó matarnos, a Nathan y a mí, infinidad de veces? Para ser justos, los dos intentasteis lo mismo con ella. Sí, pero no hablamos de eso. El caso es que, en cuanto nos demos la vuelta, nos clavará el puñal. Oigo todo lo que dices. Lo sé. Confío en ella. ¿Sabes qué? Vale, supongo que estoy algo molesto porque nos vamos de aquí sin nada. Pero ya estarás acostumbrada, ¿no? Madre mía. Menuda clase, gracias. No es momento, niños. Y tengo de sobra. Calla, que la señora se enfada. Tú, date prisa. Reyes tienen una prueba final. No creo que nos necesites para esto, así que mejor nos vamos. Al contrario. Ya sabrás la historia. Verás. Shiva le dio a Parashurama la poderosa hacha, que golpeó a Ganesh en la cara y puso de rodillas al hijo de Shiva, uno de los dioses más grandes. Otra víctima de la guerra. Ya, en serio, Chloe. Nos va a matar igual. Es cierto. Pero si te niegas, los verás morir lentamente. ¡Muy bien! Chloe, no. No intentes ninguna tontería. Parashurama y Ganesh. Yeah.
Shiva y Parashurama. ¿Y ahora qué? Nada por aquí. Mejor no pierdas el tiempo. Chloe, no des a esta basura lo que quiere. ¡Silencio! ¡Esa prueba mi paciencia! Ganesh, menudo obstáculo has puesto en mi camino. ¿Qué estás haciendo? Calla, mira. Se rindió. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. No me lo esperaba. La leche los tiene cuadrados, ¿eh? No lo entiendo. Es una expresión. Es porque eres un retorcido, amigo mío. Ganesh dejó que lo golpeara el hacha. ¡Sandeces!
Menudo capullo egoísta. Verás, Ganesh podría haber vencido a Parashurama sin problema. Pero entonces, el hacha de Shiva se habría... debilitado. Ganesh se sacrificó por el honor de su padre. Hasta ella lo pillan. Y no tiene ni gota de sangre india. Impresionante, ¿verdad? ¿Te has quedado sin palabras? Puedo decirte dónde meterte eso. Bueno, amigos. Me encantaría mataros yo mismo, pero ofendería a los dioses si es que me habéis traído una gran fortuna. Vale, ¿y qué vas a hacer entonces? Vas a inundar la cámara. Te echaré de menos. Venga ya, ¿en serio es necesario? Ya sabéis que las cosas no se destruyen. Solo se purifican y renacen. ¡Péganos un tiro y acabemos ya! Bien. Con el agua en los pulmones tendréis tiempo para pensar en las decisiones que os han traído aquí. Puede que en la próxima vida lo hagáis mejor. Capullo. No sé vosotras, chicas, pero mi cabeza es un mar de remordimientos ahora mismo. Dímelo a mí. Con las ganas que tenía de machacarte otra vez. Oye, que yo tampoco me muero por ahogarme a tu lado, ¿sabes? ¿Podríais dejarlo de una vez? Intento concentrarme. ¿Qué haces? Prepararse es importante. ¡Ja, ja! ¡Sí! Maravilla. Tengo que dejar de fumar. ¡Abajo! ¿Nos habrá visto? Esperemos que no. ¿De dónde ha sacado Asaf ese trasto? Quizás no era Asaf. Explícate. Voy a hablar a Asaf sobre... algo de una venta de armas en el apartadero. Va a vender el colmillo. Así se preserva una cultura. Un momento. Verás... Antes... Gracias por... Cortesía profesional. Claro. Entonces, ¿amigos? No. Lo suponía. Si estamos, los interceptaremos antes de que lo vendan. ¿Y el transporte? ¡Qué chulas!
Ahí. Vías de tren. Toca parar. Asaf tendrá vigías por toda la zona. Mejor pecar de precavidos. Vale, vale, vale. Y luego perdemos el colmillo. Puedes quedarte atrás si lo prefieres. Solo digo vale, que vale, 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 vale. Menos hablar y más andar. ¿Y después de tanto tiempo con Asaf no sacaste nada sobre los compradores? Lo intenté. Asaf es cauteloso. Casi nunca hablaba de negocios conmigo delante. ¿Por qué sí? Confiaba lo bastante como para creerme un experto en esa mierda de Hoysala. Hoysala. Y en eso también. Por cierto, gracias por mantenerlo ocupado. Sí, ya sabes, quería conseguiros tiempo, por si acaso veníais a por mí. Pues claro que sí. En serio, gracias. Ya me daba por muerto. No lo hubiera permitido. Tu hermano no habría dejado de darme el coñazo con eso. Encontré las vías. ¿Qué impresión ver esas estructuras modernas tras las ruinas de Hoysala? Bueno, eso es británico o portugués, del 19, no tan modernas. Nadine. No tenemos confianza para usar el nombre. Sí, vale.
Entiendo que también trabajaste para Asar. ¿Cómo llevaste lo de la tortura? ¿Qué? ¿Qué te refieres? ¿Te torturó? Oh, sí. No dejaba de hablar de sí mismo y de su causa. Que ya no entiendo, tío. Que no me tienes que vender la moto. Que estoy aquí para sacar unos pavos. No sé por qué tanta gente corretea sin necesidad. Bien. ¿Vamos ahí? ¡Por aquí! ¡Recibido! Debí traerme un machete. ¿Una ayudita? Sin problema. Adelante. No, detrás de ti. Muchas gracias. Vale. ¡Ah!
¡Por poco! ¡Hey! ¿Dónde está Sam? No creo que tenga cuerda. Ah, sí, se me olvidaba. Puede solucionar. Hey, gracias por no asesinar a Sam, por cierto. Tal vez sea útil más tarde. Eso es. Una actitud positiva. Podría hacer de señuelo para que no nos disparen a nosotras. O arrojarse sobre una granada y salvarnos. ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Hey! Esto podría servir. ¡Me cago en la leche! ¡Cómo pesa! Joder, no era broma. Yo nunca bromeo. ¡Sobre nada! ¡Ya vamos! ¿Por qué poco? ¿Y vi una pieza? Sí, ese equipo. Vamos, aquí estamos expuestos. ¿Sabes? Me siento mucho más seguro con ella cerca. Nunca te hubiera encontrado sin su ayuda, ¿vale? Bien, solo quiere matarme, nada más. Pues no le des motivos. Nadine, a ver si podemos usar algo de arriba. Ya voy yo. No, tranquilo. Vamos, chica, que yo te subo. Intentaba ser caballeroso. Tú mira y aprende. ¡Ay, de arriba! ¡Vamos! ¿Ves algo ahí arriba a lo que subirnos? ¿Como un cajón o algo? Esto servirá. ¡Bien! ¡Lo tengo! Vamos arriba. Adelante, Sam. La edad antes que la belleza. Eres tan amable. No, solo le preocupa que le dé una patada y te deje aquí abajo. Vale, ¿qué tal si voy explorando por delante?
Yo no lo dejaría, la verdad. Sí, bueno, sé más suave. Sam, ¿ves el modo de avanzar? Más o menos, pero necesitamos tus garfios, seguro. Oído, cocina. Voy. Es algo precario. ¿Estás bien? Sí. Genial. Voy a coger el gancho de la línea. Tengo una idea mejor. No te muevas. Oh, ¡au! ¡Vamos! He dicho que no te muevas. Increíble. Chloe, ¿me dejas tu cuerda? ¡Claro! Pero yo primero. Oh, no te preocupes por mí. Oh, ¡ojo con el pie! Lo siento. Sí, sí. Pero déjame la cuerda, por favor. No te muevas. ¡Au! ¡Vamos! He dicho que no te muevas. Increíble. Chloe, ¿me dejas tu cuerda? ¡Claro! Pero yo primero. Oh, no te preocupes por mí. Lo siento. Sí, sí. Pero déjame la cuerda, por favor. Ahí arriba, tal vez rumba de atajo a las vías. Supongo que ella va primero. ¿Por qué no vas delante y me dejas la cuerda? De acuerdo. La próxima vez, tráete tu maldita cuerda. ¡Cuidado! Vale. Uf.
¿Qué es este? ¿Tienes fuego? Claro. Vale, bien. Solo son unos pocos. Probablemente podamos... Espera. Ese Asab no se anda con medias tintas. Va a ser todo un espectáculo. Hijo de puta. ¿Shoreline? ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos de todos estos tíos. Sam. Yo solo... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Porque te necesito bien. Estoy bien. Vale, señoras, esto es lo que haremos. Yo me encargo del de la derecha. Vosotras vais y... ¡Dijo que estaba bien! Escucha mi improvisación. ¡Sí, esto tiene oro para ti! Nadine, ¿podríamos hablar? ¿Qué? Yo solo sigo tu ejemplo. Sí, pero... Vamos, no voy a permitir que te
tal vez no. Veámoslo. ¿Estás bien? Ya. Creo que podemos meternos por aquí. Échame una mano. Voy. Fraser, tú delante. Gracias. Ahí dentro. Bien, casi hemos llegado al apartadero. No queda mucho. ¡Dios, mierda! Ah, ¿ese viaje era realmente necesario? Vale. ¿Y ahora? Casi en el apartadero.
Por los huevos de Satán, está viva. Nadine está aquí. ¿Estás bien ahí abajo? Sí, hasta que Sam me hizo imaginar los huevos de Satán. ¿Dónde estáis? En la torre de radio. Nadine, ¿ves algún modo de subir? Fraser, buscaremos algo a lo que puedas enganchar tu cuerda. Vale, tenemos un plan. Tengo algo para ti. Pon esto contra ese puntal. Lo estoy haciendo. Ya, vale. Arriba. ¡Eso no suena bien! ¡Se dobla! ¡Dios! ¡Sube aquí! ¡Va, va, va! ¡Sam, cógete a esa barra! ¡Lo estoy haciendo! ¡Ah, mierda! Hacía bastante resistente. Gracias a los dos. Bien hecho. Sí, no está mal. ¿Y eso qué fue? Idea suya. ¿Y nunca oíste a Saf hablar de Shoreline? Lo juro. Lo único que oí a sus hombres es que el ejército indio les había cortado los suministros y que buscaban ayuda exterior. Saf estará desesperado. Sí, y Shoreline acepta dinero de cualquiera. No te ascos. Es decir... Olvídalo. Es verdad. ¿Por qué tapiarían el túnel? Podríamos escalar ese muro, pero está demasiado alto para upar. ¡Hala! ¿Podemos usar eso para subir el muro? Te ayudo. ¿Sabes? Esto podría funcionar. Sabes que podrías ayudar, si quisieras. Todo bien, lo tenéis controlado. Atascada. ¿Me ayudas? Claro. Ah, la vía está alineada. Volvamos al vagón. Sí, pero se acabó el camino hacia arriba. Sí, aunque igual hay un modo de pasar.
No, no sirve. Este camino está bloqueado. Genial. No podemos parar ahora. Un poco alto. Sam, tú puedes alcanzar esa escalera. Vamos, yo te aupo. Yo te ayudo. Cuantos más, mejor. Sí, yo no tengo problema, claro. Cuando quieras. Pesa más de lo que parece. ¡Oh, mierda! ¡Perdón! ¿Hay escaleras de repuesto arriba, Sam? Sí, echaré un... Vaya, dos días de locura, ¿eh? Sí, bueno, nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería a mi vida. Verás, yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti. Tenía que ponerte a prueba. ¿Eso incluía hacerme esperarte 2 horas en una zona de guerra? Fue una prueba de paciencia, seguro. Mira, en ese caso simplemente llegué tarde. Había una chiquilla en el mercado que me vendió un pañuelo. No aceptaba un no por respuesta. Muy creíble. Vosotras, volved a las vías. He encontrado algo aquí que nos servirá. ¡Sí! ¡Voy! Vale, Sam. ¿Qué tienes? He encontrado un cajón. ¡Ah, ya te digo! Voy a empujarlo hacia abajo. Espera, solo no es lo bastante alto. Ah, vale. Bien visto. Vamos a traer el vagón. Nos vemos a mitad de camino. ¡Muy bien! Eso es darle bien a la mocha. ¿A quién? Pues la cabeza. La mocha es una... Es como el cerebro. Me imaginaba otra cosa. Era un cumplido, por favor de Dios. Ahí vamos, el viejo cambiador. Las dos lo estáis haciendo genial. Vale, lista. De acuerdo. ¡Bombas fuera! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos arriba!
Su turno, Miss Ross. No me llames así. Sí, bueno, es cortesía profesional. Pues en ese caso, llámame señora. Sí, no puedo. No puedo hacerlo. Eso no lo había visto. Mira, ya casi estamos. Sam, ¿puedes usar mi cuerda? Adelante, que él use la mía. Soy del Club de la Cuerda, es un honor.
Sam, ¿puedes usar mi cuerda? Adelante, que él use la mía. Soy del club de la cuerda. Sam, ¿puedes usar mi cuerda? Adelante, que él use la mía. Soy del club de la cuerda. Es un honor. Despejado. Vamos. Ten tu cuerda. Gracias. Vaya, esto se pone cada vez mejor. Entre los hombres de Asap y Shoreline habrá al menos 25 tíos ahí. Espera. ¿Qué hay en ese cajón? Armas, munición, tal vez.